compañía de teléfono. ¡El teléfono! Bien, pase. Ha sido una buena escalada. Sí, son 5 pisos. Si no se cuenta la escalinata del portal. Yo he contado la escalinata del portal. Bueno, Paul Brater, ¿verdad? La señora de Paul Brater. Modelo princesa. El pequeño, el que se ilumina en azul. El pequeño en azul, pero no se ilumina. ¿Le apetece pasar de agua? Sí, por favor. Le ofrecería una soda o una cerveza, pero no ha llegado nada todavía. Un vaso de agua estará bien. El problema es que tampoco hay vaso. Ah. Podría poner la cabeza debajo y beber directamente del grifo. No, déjelo. Debo estar en baja forma, no te jode. Bueno, ¿a dónde quiere el teléfono? ¿El teléfono? Déjame ver. Pues no sé. ¿Se le ocurre alguna idea? Depende de lo que vaya a hacer con la habitación. ¿Va a poner muebles aquí o qué? Sí, vienen de camino. ¿Muebles pesados? ¡Joder! Ya sé lo que vamos a hacer. Colóquelo ahí y póngale un cable muy largo. Si no le encuentro un sitio, simplemente lo dejaré colgado en la ventana. Bueno, estupendo. Siento mucho lo de las escaleras. ¿Y de verdad piensa vivir aquí arriba? Quiero decir, ¿todos los días? Todos los días. ¿Y no le importa? ¿Importarme? Me encanta este apartamento. Además, desalienta a la gente. ¿Qué gente? Madres, amigos, parientes, madres. Me refiero a que nadie se deja caer por tu casa cuando tiene que subir 5 pisos. Ah, usted está recién casada, ¿verdad? 6 días. ¿Y qué se nota? Bueno, veo bastante el programa ese, su pareja perfecta. Pero solo haciendo zapping, ¿eh? ¡Espero que sean los muebles! Pues yo no quiero ni verlo. ¡Hola! ¡De Bloomingdale's! Glory Taylor. Será otro regalo de boda. De mi madre. Me envía regalos de boda 2 veces al día. Pues espero que sea una estufa eléctrica. ¿Hace frío aquí? No puedo ni apretar el destornillador. Quizá esté cerrada el agua caliente. Quizá sea eso. Pero ábrala, subirá enseguida. Está abierto. Solo que no sube. ¿Y estos edificios antiguos? Lo prefiero así. Es un hecho médico. La calefacción es perjudicial para la salud. Sí, en febrero. No se preocupe, no lo sabemos. Le entiendo, oiga, le entiendo. Siento mucho lo de las escaleras. ¿Qué es esto? Pues no ve que no puede hablar. Que creo que quiere que lo firme. Ah, sí, espera un momento. No. Ay, aquí viene. Gracias. Lamentable, ¿verdad? Darle un trabajo tan duro a un hombre tan mayor. Posiblemente no tenga más de 25 años. Se envejece rápido haciendo esta ruta. A ver. ¿Sí? ¿Eddie? Mira, el Dorado 58191. Confírmamelo. El Dorado 58191. Ese es mi número. Suena bien, ¿verdad? Sí, es un número muy bonito. ¡Hello! ¡Bravo, señor Bell! ¡Lo hemos vuelto a conseguir! Bueno, pues ahí tiene su teléfono. Y como decía mi madre, que la primera llamada sea para recibir buenas noticias. Mi propio teléfono. Te da una sensación de poder, ¿verdad? ¿Puedo hacer una llamada ya? Su factura empezó hace 2 minutos. ¿A quién puedo llamar? ¡Ya sé! Por cierto, me llamo Harry Piper. Si tienen algún tipo de problema, me hacen un favor. No pregunten por Harry Piper. ¿Qué pasa? ¿Malas noticias? Estará nublado esta noche y caerá una ligera nevada. Bueno, pensé que serán los primeros en la ciudad en verla caer. ¿Paul? Ah, hola, Fran. Sí, soy Cory. ¡Hace 20
favor, que sean los muebles y no Paul. Así Paul podrá ver el apartamento amueblado. ¿Sí? ¡Hola, Paul! Bueno, me temo que va a ver el apartamento sin amueblar. ¿Cuánto tiempo dijo que llevaban casados? 6 días. Pues entonces él no se dará cuenta de que el apartamento está vacío hasta junio. Bueno, el dorado 58191, que tengan un buen matrimonio. Ay, que pronto tengan muchas extensiones. ¡Joder! ¡Cody! ¿Dónde está? ¡Aquí arriba, cariño! ¡Último piso! Dios mío, el teléfono. ¿Hola? Sí, sí está. Quiero decir que está subiendo. ¿Puedes esperar 2 pisos más? Gracias. ¡Paul! ¡Date prisa, cariño! Hola, estará contigo dentro de un piso más. Gracias. Cariño, no te hagas muchas ilusiones. Los muebles no han llegado todavía. Y la pintura no ha salido del todo bien. Pero creo que va a quedar precioso. ¿Paul? ¿Paul, te encuentras bien? Estoy llegando. Ya llega. ¡Mi amor! ¡Hola, Paul! ¡Hola, cariño! ¡Hola, mi amor! ¿Paul? ¿Qué tal? ¿Cariño? ¿Bien? ¿Di algo? Son 6 pisos. ¿Sabías que son 6 pisos? ¿Son solo 5? ¿Y qué de esa gran cosa pegada al edificio? Eso no es un piso. Es una escalinata de entrada. Puede que se parezca a una escalinata, pero hay que escalarla como si fuera un piso. ¿Eso es todo lo que se te ocurre decir? No pensé que me costaría tanto trabajo. No me parecieron 6 pisos cuando vi el apartamento la primera vez. ¿Cuál será el motivo? Tú no viste el apartamento. ¿No te acuerdas de que la señora no estaba en casa? Tú viste el apartamento del tercer piso. Entonces ese es el motivo. No te gusta, sé que no te gusta. Sí me gusta. Estoy esperando a que mis ojos recuperen la claridad. Yo esperaba que entraras y dijeras... ¡Genial! De acuerdo, lo diré. ¡Genial! ¡Ay, Paul! Va a ser maravilloso, te lo prometo. Simplemente has llegado a casa demasiado pronto. ¿Sabes que te he echado de menos? De verdad. Justo en mitad de la reunión de los lunes por la mañana empecé a ponerme cachón. ¡Ay, qué maravilla! Paul, cojamos un taxi de vuelta al Hotel Plaza. Todavía nos queda una hora para dejar libre la habitación. No podemos. Nos hemos llevado 2 toallas y un cenicero. Somos unos ladrones. Dios mío, todavía me ama. Después de 6 días en el Hotel Plaza, ¿dónde está el truco? Pero aquello era una luna de miel. Ahora nos encontramos en nuestra vida normal. Yo pensé que llegarías a casa esta noche, nos daríamos un apretón de manos y comenzaríamos nuestro matrimonio. Encantado de conocerla. Ahora me toca a mí decir genial. Para ser abogado no besas tan mal. Para como beso no soy tan mal abogado. ¿Qué significa eso? Bueno, pues... ¿Ha ocurrido algo? ¿Algo maravilloso? Venga, Paul, ¿qué? No está confirmado todavía, tengo que llamar a la oficina. ¿He llamado? ¿Qué? Que te he llamado. ¿Cuándo? Ahora, Fran está al teléfono. ¿Dónde? Ahí. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Se me olvidó. Me besaste y me volví loca. ¡Fran! Escucha. Muy gracioso. Para ser abogado no beso tan mal. Vamos, cuéntame. Bien. ¿Estás de broma? ¡Totalmente! ¡Oh, Fran, chico, te quiero! ¿Qué quieres decir? ¿Nervioso? He aprobado el examen del colegio de abogados, ¿no? Sí, lo repasaré todo esta noche. Que sí, nos vemos mañana por la mañana en la oficina a las 8. Repasaremos juntos los sumarios. De acuerdo. Oye, ¿qué tipo de corbata me pongo? Déjalo. Hasta mañana. ¿Has oído? ¿Qué pasa esta noche? Tengo que estar en los tribunales mañana por la mañana. ¡Tengo mi primer caso! ¿Qué pasa esta noche? Tendré que repasar los sumarios. Marshall tiene que estar en Washington y quiere que yo me haga cargo del caso. ¡Con Fran! Aunque en realidad es mi caso. ¡Oh, Cori, nena!
¡Voy a ser abogado! ¡Es maravilloso! Solo que yo había pensado pasar esta noche juntos. ¡Mañana pasaremos la noche juntos! Espero haberme traído las declaraciones. Yo me he traído un camisón negro de encaje. Marsa lo tenía todo solucionado cuando estuve en la oficina. Parece muy simple. Un peletero ha demandado a una señora por no pagarle las facturas. Voy a cocinarte espagueti con salsa de almejas blancas. ¡En bikini! Nosotros representamos al peletero. Parece ser que hizo 4 abrigos a medida para esta señora de Parvenu y ahora ella no quiere los abrigos. Pues yo he encontrado esta maravilla en el centro comercial. Es un crucigrama con palabrotas. Pero el peletero no puede desprenderse de los abrigos. Ella solo mide 1,43. Tendría que vendérselos a una niña rica. Luego voy a poner un disco y bailar la auténtica danza camboyana de la fertilidad. El único problema es que él no tenía ningún contrato firmado. ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando atraer tu atención y tú estás recapitulando para el jurado. Nuestro matrimonio se ha acabado. Cariño, lo siento. Supongo que estoy muy emocionado. ¿Quieres que me haga rico y famoso, verdad? Durante el día. Por la noche quiero que estés aquí conmigo. Lo estaré. Tan pronto como se acabe este caso. Te diré lo que vamos a hacer. Mañana por la noche es tu noche. Haremos lo que tú quieras. Algo salvaje, insensato, enloquecedor. Te lo prometo. ¡Ay, Paul, qué maravilla! ¿No podemos hacerlo esta noche? No, esta noche no podemos. ¿Por qué esta noche? Tengo que trabajar. Por cierto, ¿dónde me siento? Los muebles estarán aquí antes de las 5. Me lo han prometido. ¿A las 5? Son las 5:30. ¿Qué hacemos? ¿Dormir en Bloomingdale's esta noche? Vendrán, Paul. Posiblemente estarán metidos en algún atasco. ¿Y qué hacemos esta noche? Tengo un caso en los tribunales mañana por la mañana. Quizá deberíamos registrarnos en un hotel. Acabamos de dejar un hotel. No me importa si los muebles no vienen. Yo duermo en mi apartamento esta noche. ¿Dónde? ¿Dónde? Solo hay sitio para uno en la bañera. ¿Dónde está la bañera? No hay bañera. ¿Que no hay bañera? Hay una ducha. ¿Y cómo voy a darme un baño? ¿No te vas a dar un baño? ¿Te darás una ducha? No me gustan las duchas. Me gustan los baños. Cori, ¿cómo voy a darme un baño? Te tumbas en la ducha y pones los pies en el lavabo. ¿Lamento que no haya bañera, Paul? Esto es enano. Aquí hace un frío que pela. ¿No hay calefacción? Por supuesto que hay calefacción. Tenemos un radiador. ¡Ja! El radiador es lo que está más frío de toda la casa. Seguramente será la caldera. Puede que no esté funcionando en todo el edificio. No. He notado el calor cuando subí. ¿Ves? Se está bien aquí fuera. Quizá es porque el apartamento está vacío. El rellano también está vacío y hace calor. Se estará bien cuando encendamos un fuego. ¡Un fuego! Tendrás que mantener la llama día y noche. Llamaré al dueño. No está en casa. ¿Dónde está? En Florida. Hay un portero manitas que viene lunes, miércoles y viernes. ¿Eso significa que nos congelamos martes, jueves y sábados? Estará aquí por la mañana. ¿Y qué hacemos esta noche? Tengo un caso en los tribunales mañana por la mañana. ¿Quieres dejar de decirlo como si todos los días tuvieras un caso en los tribunales por la mañana? Este es tu primer caso. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? Los muebles vendrán. Entre tanto, yo puedo encender la estufa y tú puedes sentarte junto al fuego con tus libros de derecho. Y una mantita, como Abraham Lincoln. ¿Se supone que es divertido? No, se suponía que era desagradable. Solo que ha resultado divertido. ¿Qué estás haciendo? Estoy comprobando que la ventana esté bien cerrada. Está cerrada, ya he mirado. Entonces, ¿por qué hace viento aquí? Yo no noto ninguna corriente. Yo no he dicho corriente, he dicho viento. En esta habitación sopla un viento fresco del nordeste. No tienes por qué ponerte sarcástico. No me estoy poniendo sarcástico. Se me están cortando los labios. ¿Cómo va a haber viento en una habitación cerrada? ¿Qué te parece eso como respuesta? ¡Hay un agujero en la claraboya! Vaya, no lo había visto antes, ¿y tú? No había visto el apartamento antes. De acuerdo, pues no te enfades. Estoy segura de que se puede arreglar. Esta noche podemos taparlo con algo. ¿Cómo? ¿Cómo? Está a 6 metros de altura. Tendrías que volar por encima con un helicóptero y tirar algo que lo tapara. Es solo una noche y no hace tanto frío. ¿En febrero? ¿Sabes qué temperatura hay a las 3 de la mañana en febrero? ¿Un frío polar? ¡No va a bailar! He llamado a la predicción meteorológica. Va a estar nublado con una ligera nevada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una ligera qué? Nevada. ¿Nevada? ¿Va a nevar esta noche? ¡Aquí!
Se equivocan tantas veces como aciertan. Voy a tener que sacar nieve de mi propia sala de estar. ¡Es un pequeño agujero! Con ese viento podrían formarse montones de nieve de 2 metros de altura en el cuarto de baño. Sinceramente, Cori, no entiendo cómo puedes estar tan tranquila ante todo esto. ¿Y qué es lo que quieres que haga? Cabrearte, como yo. Es lo más natural. Tengo una idea mejor. Yo te voy a mantener calentito. ¿Y no hay que pagar electricidad? Veo que no tengo una carrera judicial muy prometedora. Bueno, espero que nos muramos y que nos encuentren aquí arriba muertos y abrazados. Aparecen congelados 2 esqueléticos amantes en la calle 48. ¿De nuevo enamorados? Volvemos a estar enamorados. La cama. ¡Espero que sea la cama! ¡Hola! ¡The Bloomingdale's! ¡Sorpresa! ¡Dios! ¿Qué pasa? Por favor, que sea una mujer con los muebles. ¿Una mujer? Pero es mi madre. ¿Tu madre? ¡Ahora! ¡No podía esperar! ¡Un solo día más! Cori, tienes que librarte de ella. Tengo un caso en los tribunales mañana por la mañana. Esto está horrible sin los muebles, ¿verdad? Sin duda lo va a odiar. ¡Aquí arriba, mamá! ¡Último piso! ¿Cómo voy a trabajar esta noche? Y he pensado que esta es nuestra forma de vida. Que vivimos en una chabola. Quizá yo debería dormir en la oficina. Se le hará de frío. Se sentará con su abrigo de piel y se le hará de frío. No te entiendo, Cori. Hace 5 minutos esto era el jardín del Edén. De repente se ha convertido en una mierda. Ella no lo entiende, Paul. Ella tiene una escala de valores diferente. Ella es práctica. Ella no es joven como nosotros. Bueno, yo tengo 28 años y estoy helado como un témpano. ¡Paul! Prométeme una cosa. No le digas nada del alquiler. Si te pregunta, le dices que no estás muy seguro. ¿Que no estoy seguro de cuál es mi alquiler? ¡Soy abogado! ¿No puedes mentir un poquito? ¿Por mí? No tienes que decirle que son $950. De acuerdo. ¿Cuánto entonces? 600. ¿Qué? 650. ¡Cori! 700. $725, incluidos gas y electricidad. Se lo creerá, ¿verdad? Cualquiera se lo creería. Lo difícil de tragar son los 950. Está tardando mucho. Espero que se encuentre bien. No puedo mentir sobre las escaleras. Va a experimentar los 6 pisos por sí misma. ¡Shh! ¡Ya está aquí! Prometo una cosa, Cori. No dejes que se quede mucho rato. Porque tengo un caso en los tribunales mañana por la mañana. Lo sé, lo sé. ¡Mamá! ¡Vete! Tómatelo con calma. Es que no consigo tomar aliento. Tendrías que haber descansado. Lo he hecho, pero siempre quedaban más escaleras. ¡Ayúdale, Paul! ¡Oh, sí! Ay, gracias, Paul. Por aquí, ten con cuidado. ¿Quieres agua? Aquí. No, si es que todavía no puedo tragar. ¡Ay, ay, ay, ay! Oh. No está tan alto, mamá. Ay, sí, ya lo sé. En realidad, no está tan mal. ¿Cuántos son? 9 pisos. 5. Nosotros no contamos la escalinata de entrada. Pensaba que no lo conseguiría. Si hubiera conocido a la gente del tercer piso, les habría hecho una visita. ¡Qué sorpresa más agradable, mamá! En realidad no tenía intención de venir. Ay, pero tenía una comida en el club, así que pensé que como me cogía de camino a casa, pues podía pasarme un momento. ¿De camino a casa? Sí. ¿En Nueva Jersey? Sí. Crucé por el puente Whitestone y bajé por la autopista Mayor Digan. Y ahora cortaré por el centro de la ciudad hacia Henry Hudson Parkway, por arriba por el puente George Washington, sin más problema. Parece bastante fácil. Sí. Y vamos a llamarte por si podías venir el viernes. ¿El viernes? Bien, aquí estaré. Ahora no voy a quedarme. Sé que debéis estar muy ocupados. Bien, de hecho yo tengo que preparar un caso y... No, ¿verdad, Paul? Además, tía Harry llamará al timbre dentro de 10 minutos. Bueno, solo echaré un vistazo, eso es todo. No estoy segura de que vaya a volver. Ojalá hubieras venido una hora más tarde, mamá. Después de que llegaran los muebles. Ay, Cori, cariño, no te preocupes. Tengo una maravillosa imaginación. Ay, gracias, Paul. Muchas gracias. ¿Y bien?
Lo odias. No. Me parece un apartamento muy acogedor. Me encanta. No me estás diciendo la verdad. Me fascina. No es tu tipo de apartamento. Sabía que no te gustaría. Me encanta. Paul, ¿no he dicho que me encanta? ¿Ha dicho que le encanta? Sé que lo he dicho. De verdad, mamá. Me refiero a que si te enloquece y te fascina. Sí. Me parece muy coqueto. Y se pueden hacer muchas cosas aquí. Te dije que lo odiaría. Cori, no le das a una ninguna oportunidad. Al menos déjame ver todo el apartamento. ¿Esto es todo el apartamento? ¡Oh! ¡Está muy bien! ¡Una gran habitación! ¿Hay un dormitorio? ¿Dónde? Un tramo más arriba. Es solo un escaloncito, ¿ves? Uno. Y dos. Mira, diferentes niveles. ¿Y dónde está el dormitorio? ¿Pasando por aquí? No, ahí. Ese es el dormitorio. Bueno, en realidad era un vestidor, pero lo voy a utilizar como dormitorio. ¡Oh, sí! ¡Es una gran idea! Y solo tienes que meter una cama aquí. Cierto. ¿Cómo? Cabra, ¿he medido la habitación? ¿Una cama de matrimonio? No, de cuerpo y medio. ¡Oh, sí! ¡Está muy bien! ¿Y dónde dormirá Paul? ¿Conmigo? ¿En una cama de cuerpo y medio? Uy, estoy segura de que estaréis muy cómodos, ¿eh? ¡Soy positiva! Una gran idea. Muy inteligente. Gracias. Excepto que no se puede llegar al armario. Sí se puede. ¿Sin saltar por encima de la cama? No. Tienes que saltar por encima de la cama. Ah, no. Sí, está muy bien. Todo es temporal. Como dicen en McCall's, no tomará forma realmente hasta que la propia personalidad de la novia quede claramente definida. Creo que estás en tu derecho. ¿Qué hay ahí? ¿Puedo? Sí. ¡Sin ballena! No, bueno. En realidad hay muchas cosas aquí para una sola habitación. Sí. ¿Y dónde está la cocina? ¡Ay, ahí está! ¡Ay, muy coqueta! Bueno, supongo que el primer año saldréis a comer fuera con mucha frecuencia, así que... Nunca comemos fuera. Es lo suficientemente grande como para preparar espagueti y cosas. ¿Qué cosas? Es un plato que hago yo, llamado cosas. Sinceramente, mamá, ¿no nos vamos a morir de inanición? Pero sí, ya lo sé, cariño. Oye, hace mucho frío aquí. ¿No notáis una corriente? Por aquí, aquí te encontrarás mejor. Lo que te hace falta es una copa. Paul, ¿por qué no bajas y compras una botella de whisky? ¿Ahora? No, por mí no lo hagáis. Me voy dentro de un momento. ¿Se va dentro de un momento? Puede esperarse para tomar una copa. Bueno, en realidad se pueden hacer muchas cosas aquí. Hay mucha pared vacía. Oye, ¿de qué color vais a pintarlo? Está pintado. ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Muy atractivo! ¡Son casi las 6! Tengo que irme. No, antes de que te tomes una copa. ¿Vas a traer el whisky? Está bien, me quedo. Solo una copa, ¿eh? Bien. Iré por el whisky. Abróchate, cariño, que hace frío. Ya me he dado cuenta. ¡Y tráete queso! ¡Paul! Solo quiero darle un beso a mi hijo y desearle suerte. Vuestra nueva casa es increíblemente bonita. Es un apartamentito perfecto. Gracias, mamá. ¿Entonces a ti te gusta? ¿Gustarme? ¿Dónde ibas a encontrar algo parecido por $725 al mes? ¿Y bien? Connie, estoy tan ilusionada por ti. Ay. No es exactamente lo que te habías imaginado, ¿verdad, mamá? Bueno, es insólito como tú. Recuerdo que cuando eras pequeña decías que querías vivir en la luna. Pensé que estabas de broma. Bueno, ¿qué tal Paul? ¿Está contento con todo esto? Él está contento conmigo. Creo que es lo mismo. ¿Por qué? Me preocupáis los dos. Tú eres tan impulsiva. Tú te lanzas a la vida. Paul es como yo, él mira primero. Él no mira, él clava su mirada. Ese es vuestro problema. Mamá, si supieras cómo temía que vinieras aquí arriba, estaba segura de que pensarías que estoy completamente loca. ¿Y por qué iba a pensar eso, cariño?
Bueno, es la primera cosa que hago en mi vida por mí misma, sin tu ayuda. Si la quisieras, estoy segura que me la habrías pedido. Pero no lo has hecho. Y lo entiendo. Espero que así sea, porque es algo que yo tenía que hacer por mí misma. Cori, no debes pensar que estoy dolida. No estoy dolida. Me alegro mucho. No, no, no estoy dolida. Estas cosas no me afectan. No pensé que lo hicieran. Otras cosas me duelen, pero no estas. Bueno. Oye, vamos a abrir mis regalos a ver qué encontramos. Y tú intentas simular sorpresa. No me ibas a dejar que te comprara nada, son unos detallitos. ¿Qué hay aquí? Suena algo caro. Ahora creo que es un reloj roto. Apostaría que has saqueado la sección de regalos de Lori Taylor. Creo que soy destino fijo en la ruta de repartida. Tía Harriet estaba conmigo cuando lo elegí. ¡Ah! Ella cree que ahora paso por aquí todos los días. Sabes que eres bienvenida, mamá. Le dije por qué, Harriet, solo porque ahora estoy sola. No me da miedo vivir sola. En algunos casos es mejor vivir sola, le dije. Pero no se le puede decir eso. Ella cree que una mujer viviendo sola allá en Nueva Jersey es la peor cosa del mundo. ¡No lo es!, le dije. ¡No es la peor cosa del mundo! ¿Esto viene con instrucciones? Si hubiera sabido cómo era la cocina, la habría traído con café caliente. ¡Mami! Eres un verdadero ángel. Pero tienes que dejar de comprarme cosas. Está empezando a resultarme violento. Si sigues así, voy a abrir una tienda de oportunidades. ¡Ay, es un placer para mí, Cori! El mayor placer para una madre es poderle regalar cosas a su hija cuando se casa. Ya lo comprobarás algún día. Solo espero que tus hijos no te priven de ese placer. Yo no te estoy privando a ti, mamá. Yo no he dicho que lo estés haciendo. ¿Sí lo has dicho? Entonces, ¿por qué lo haces? Porque creo que deberías gastar tu dinero en ti misma. Ese es el motivo. ¿En mí misma? ¿Y qué necesita una mujer como yo viviendo tan sola allá en Nueva Jersey? Solo hace 6 días. Y tú vives a 5 minutos de la ciudad. ¿Y quién puede cruzar el tráfico en 5 minutos? ¿Por qué no te mudas a Nueva York? ¿Dónde? ¿Dónde viviría? No me preocupa dónde vivas. El caso es que tienes que empezar a vivir por tu cuenta ya. Mamá, tienes el mundo entero a tu disposición. ¿Por qué no viajas? Tienes tiempo, dinero. Lo único que te faltan son destinos. ¿Crees que es fácil para una mujer de mi edad viajar sola? Conocerás gente. Hay una historia en el New York Times. Una mujer de mediana edad que viajaba sola se cayó al mar desde la cubierta de un barco. No se descubrió hasta que llegaron a Francia. Te lo prometo, mamá. Si tú te cayeras de un barco, alguien se enteraría. He pensado que podría buscarme un trabajo. Es una gran idea. Anda, ¿y qué podría hacer yo? Uy, no sé qué podrías hacer. ¿Qué te apetecería hacer? Me gustaría ser abuela. Creo que debe ser agradable. ¿Abuela? ¡Qué prisa tienes! ¿Sabes que debajo de ese uniforme militar sigues siendo una mujer joven y vital? ¿Sabes lo que creo que de verdad necesitas? Sí. Y no quiero oírlo. Porque te da miedo oír la verdad. No es la verdad lo que me da miedo oír, es la palabra que vas a utilizar. Puedes estar segura de que voy a utilizar esa palabra. Es amor. Oh, gracias. Hace una semana yo no sabía lo que significaba. Y me alojé en el Hotel Plaza durante 6 maravillosos días. ¿Y sabes lo que ocurrió allí? Me prometí a mí misma que no preguntaría. Encontré el amor. Un amor espiritual, emocional y físico. Y creo que no debería faltarle a nadie de este mundo. A mí no me falta, te tengo a ti. Yo no me refiero a ese tipo de amor. Estoy hablando de por la noche. Sé de lo que estás hablando. Ni siquiera quieres discutirlo. No, contigo en la habitación. Bueno, ¿qué piensas hacer al respecto? Ah, pues voy a volverme a Nueva Jersey y me regalaré unas mechas. Ay, Cori, cariño, aprecio tu preocupación, pero estoy muy feliz como estoy. Yo juzgaré quién es feliz. Ven aquí, cariño, y cosita. Ay, lo siento, Paul, no tenías que haber corrido solo por mí, ¿eh? ¡Y a Harry! Tengo que irme ahora mismo. ¿Qué visita más corta? Preestreno. Nos vemos el viernes para el estreno mundial. Gracias, cariño. Un beso.
Lo siento, Paul, hasta el viernes. Adiós, cariño. Dios mío. ¿Qué pasa? Las escaleras. ¿El agujero? La bañera. ¿Algo nuevo? Venga, Paul, ¿qué? Adivina. Ay, yo no sé adivinar, cuéntame. Vamos, Cory. Arriesgate. Intenta algo así como... ¡Todos los vecinos están locos! ¿Es que están todos los vecinos locos? Acabo de tener una interesante conversación con el hombre de la tienda de licores. ¿Sabes que tenemos alguno de los más importantes bichos raros del país viviendo justo aquí, en este edificio? ¿De verdad? ¿Cómo quién? Bien. Para empezar, en el apartamento 1C están los Bosco. El señor y la señora Bosco. ¿Quiénes son? El señor y la señora Bosco. Son una joven y encantadora pareja que simplemente resulta que son del mismo sexo y nadie sabe quién es cada uno. En el apartamento 3C viven el señor y la señora González. ¿Y bien? No he terminado todavía. El señor y la señora González. El señor y la señora Armandariz y el señor Calhoun, que debe ser el árbitro. Nadie sabe quién vive en el apartamento 4D. Nadie ha salido o entrado en los últimos 3 años. Salvo que todas las mañanas aparecen 9 latas de atún vacías en la puerta. ¿No estás bromeando? No. ¿Quién crees que vive ahí? Bueno, parece que un enorme gato con 9 latas. Luego hay 1 o 2 parejas normales en el edificio. Pero con este alquiler, nosotros no somos una de ellas. Bueno, tenemos que pagar por todo este colorido y encanto. Si lo ves desde ese punto de vista, esto es una ganga. Se me olvidaba. El señor Velasco, Víctor Velasco, vive en el apartamento 6A. ¿Dónde está el 6A? ¡En el tejado! Ático, es un ático. También esquía, escala montañas, tiene 58 años. Y le llaman el Barbazul de la calle 48. ¿Qué significa eso? Bien, ¿significa que es un agresor de mujeres? ¿O un viejo con una barba azul? Te diré una cosa, Cory. No van a ser 2 años aburridos. ¿A dónde vas? Voy a quedarme en el dormitorio trabajando. Tengo que pagar todo este colorido y encanto. Si sube algo como la calefacción o los muebles, avísame. Sencillamente me avisas. ¿Puedo entrar y mirarte? ¡Paul! ¡Estoy sola! ¡Y asustada! No, le pido disculpas, no quisiera molestarla. Normalmente no suelo hacer este tipo de cosas, pero es que me encuentro en una situación embarazosa y necesitaría su ayuda. Perdón, me llamo Velasco, Víctor Velasco. Usted vive en el ático, ¿verdad? Correcto, ¿nos conocemos? No, todavía no. Ah. Desearía utilizar su dormitorio. ¡Mi dormitorio! No, verás, es que no puedo entrar en mi apartamento y necesitaría utilizar su ventana para deslizarme por la cornisa. ¿Ha perdido usted la llave? No, llave tengo, sí. Lo que no tengo es dinero. Verás que llevo 4 meses sin pagar el alquiler y me han cambiado la cerradura. Pero eso es horrible. Me refiero a que estamos en mitad del invierno. Ajá. Ya aprenderá conforme pase tiempo en este campo de prisioneros de renta media que tenemos una rata por casero. Oiga, ¿no tendría una taza de café calentito? ¿Le pagaría gustoso? No. Acabamos de mudarnos. Ah, no me diga. Oiga, ¿y usted qué es? ¿Cantante de folk? No. Una esposa. No han traído los muebles todavía. Usted sabe sin duda que es insoportablemente bella. ¿Cómo se llama? Cory. Señora Cory Bradley. Sigue siendo insoportablemente bella. Creo que para las 7 en punto me habré enamorado perdidamente de usted. Veo que esa rata aún no ha arreglado el agujero de la claraboya. Sí, acabo de darme cuenta. Pero lo arreglará, ¿verdad? Yo no confiaría mucho en eso, ¿eh?
Mire usted, mi bañera pierde agua desde 1979. Oiga, ¿su marido trabaja durante el día? Sí. ¿Por qué? No, por nada. Es que a esas horas suelo estar en casa. Y me gusta saber cuáles son mis posibilidades. ¿Qué? ¿La estoy poniendo nerviosa? ¡Muy nerviosa! Ah, perfecto. Una vez al mes intento poner nerviosas a bellas jovencitas con el fin de mantener vivo mi ego. Pero no se alarme. Tengo 55 años y soy un tipo agradable y de fiar. Excepto que he oído decir que tiene 58 años. Y si se está quitando años, vuelvo a estar nerviosa. No solo es bonita, sino inteligente. Ay, ¿puedo? Sí. ¿Sabe? Me gustaría ser 10 años mayor. ¿Mayor? Ay, sí, sí. Los viejos verdes pueden permitirse ciertas cosas. Yo, en cambio, fíjese, me encuentro en esa delicada etapa intermedia que no se sabe bien. ¿Cuánto tiempo lleva casada? 6 días. ¿Enamorada? Completamente. Maldita sea. ¿Qué hay de malo? Nada, nada. Dada mi precaria situación financiera, pues esperaba ser invitado pronto a comer. Pero con recién casados no se puede morir de hambre. No. Bueno, estaremos encantados de que venga a cenar. Tan pronto como nos organicemos. Al grano, ¿cuándo? ¿Cuándo? El viernes por la noche, ¿le parece bien? ¡Perfecto! Estaré hambriento. Había pensado no comer el jueves. No, espere. El viernes por la noche, mi madre. ¡Sí! ¡El viernes por la noche está bien! ¡Eso es una cita! Traeré el vino. Puede pagármelo cuando venga. Ah, por cierto, se me olvidaba. Está usted invitada a mi fiesta. Es esta noche a las 10. Usted bebe, ¿verdad? Por supuesto. Perfecto, pues traiga las bebidas. Recuerde, esta noche a las 10. Si no me congelo antes de frío. Es que usted no sabe lo de las tuberías. Todo en este viejo museo funciona al revés. Por ejemplo, mire, ¿ve esa llave de paso que hay ahí arriba? Dice, importante girar a la derecha. Bueno, pues usted gira a la izquierda y a... ¿Podría darme un pequeño empujón? Oh, con sumo placer físico. ¿Preparada? ¿Lista? ¡Eso arriba! Con permiso, ¿eh? Apenas llego. ¿Vale? No. ¿Cómo se supone que van a traerlo? Oiga, me dijo que trabajaba durante el día. ¡Paul! Este es el señor Velasco. Oh, me estaba diciendo cómo funciona el radiador. Ajá. Soy Víctor Velasco, su vecino de arriba. Tengo 58 años y soy un tipo agradable y de fiar. Hola. El señor Velasco me estaba contando que toda la fontanería funciona al revés. Cierto. Ah, muy importante, no lo olviden. Tienen que tirar de la cadena, pero hacia arriba. Recuerden, esta noche a las 10. ¿Qué pasa esta noche a las 10? Gracias, pero no creo que podamos. Estamos esperando los muebles de un momento a otro. Quizá otro día. ¿Qué pasa esta noche a las 10? Pero no se preocupe por eso. Mañana por la mañana se lo arreglo yo todo. También soy un brillante decorador. Insisto que vengan, ¿eh? Se lo dije. Soy un tipo agradable. ¿Y de fiar? ¿Asesua? ¿Qué pasa esta noche a las 10? ¿A dónde va? ¡No se olviden el viernes! ¿Qué hace en mi dormitorio? ¿Qué pasa el viernes? Viene a cenar. Ese viejo chiflado ha salido por la ventana. ¿Has oído lo que te digo, Cori? ¿Hay un viejo chiflado en la cornisa? ¿A quién llamas? A mi madre. El viernes por la noche... ¡Ella va a cenar con ese viejo chiflado! ¡Jessie! ¿Quieres decirle a mi madre que me llame cuando llegue? Thank you.
cheque. De cualquier forma, tienes una tía Ferta, caña. ¿Qué tal te va? ¡Tu madre llamó desde Filadelfia! Ella y tu padre estarán aquí una semana a partir del domingo. Y tu hermana tiene un nuevo novio. Tiene acné y todos lo odian. Incluida tu hermana. ¡Oye! ¡Cariño! Empieza a fruncir los labios porque te voy a besar durante 5 minutos consecutivos. Hola. Lo siento, señor Munsin. Pensé que era mi marido. ¡Eras tú! Creí haber oído tu voz. El señor Munsin y yo hemos entrado juntos. ¿Tienes que mantener una conversación privada conmigo en las escaleras? Tenía muchas cosas que decirte y no te he visto en todo el día. Y tardabas mucho en subir. Todo el mundo conoce los detalles íntimos de nuestra vida. Tocó el timbre y de repente estamos en antena. Mañana voy a gritar. ¡Sube, Harry! ¡Mi marido no está en casa! Oye, ¿no crees que tendría más aliciente si todos los vecinos del edificio pensaran que yo tengo un lío con alguien? En este momento el señor Munsin cree que el lío es él. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Qué ha pasado hoy en los tribunales? ¿Gum o Birbom? Birbom. Amor mío, has ganado. Estoy tan orgullosa de ti. Bueno, ¿por qué no estás feliz? Birbom ganó la restitución de su buen nombre, pero no daños y perjuicios. Nos concedieron 6 centavos. ¿6 centavos? Así es la ley. Tienen que concederte algo y el juez estipuló 6 centavos. ¿Y de eso cuánto es para ti? Nada. El señor Birbom se lleva los 6 centavos. Y yo, un repaso en la oficina. A partir de ahora me darán los casos de 10 centavos para abajo. Amor mío, has ganado tú y eso es lo que cuenta. Eres un buen abogado. Regular. Así que mañana volveré a sacar punta a los lápices. Y esta noche estás aquí conmigo. ¿Me has echado de menos hoy? No. ¿Por qué no? Porque me has llamado 8 veces. Nunca hablo tanto contigo cuando estoy en casa. Eres un cascarrabias. Quiero el divorcio. Ay, no soy un cascarrabias. Estoy cansado. He tenido un día horrible. Estoy irritable. Y cascarrabias. Y tengo frío. De acuerdo. Cascarrabias. Te pondré una copa. No podía concentrarme hoy. No podía pensar moviendo muebles hasta las 3 de la mañana. El señor Velasco los movía. Tú te quejabas. El señor Velasco señalaba. Yo movía. Vino, se tomó mis bebidas, hizo 3 llamadas por teléfono y me estuvo mandando como si yo fuera su pinche de cocina. Tranquilo, tranquilo. Se supone que debemos estar cariñosos esta noche. Tengo noticias para ti. La historia de esta noche tiene escrita la palabra fracaso por todas partes. Porque tiene que ser un fracaso. Puede que tengan algo en común. ¿Tu madre? Esa callada y primorosa mujer y el conde de Montecristo debes estar de broma. ¿Por qué? ¿Viste su apartamento? Se pone kimonos japoneses y duerme sobre jarapas. Tu madre se pone una red en el pelo y duerme sobre una tabla. ¿Y qué tiene eso que ver con esto? Todo. Él esquía, escala montañas. Y la única manera de llegar a su apartamento es a través de una escalera de mano o por una cornisa. No creo que esté buscando una buena cocinera con una mala espalda. Bueno. La posibilidad de algo serio nunca se me había ocurrido. ¿Serio? Podremos sentirnos afortunados si pasamos de las 7. Es ella. Ahora me has preocupado. ¡Paul! ¡He hecho algo terrible! Probablemente. Bueno, haz algo. No contestes. A lo mejor se va a casa. Demasiado tarde. Acabo de abrir. ¡Ethel! ¡Sí, querido! ¡Tómate tu tiempo! Campo 3. Intentará el asalto final dentro de unos minutos. Paul, quizá podríamos ayudarle. ¿A qué te refieres? Una mujer se pone coloretes y polvos en la cara para estar más atractiva. Quizá podríamos ponerle maquillaje a su personalidad. Creo que no quiero escuchar el resto de la historia. Bueno, lo único que digo es que no tenemos que llegar y presentarla directamente como mi aburrida madre, ama de casa de 50 años. No, esas no eran las palabras que yo había pensado. ¿Qué tenías en mente? Algo... con un poco más de glamour. Una antigua actriz. ¡Corey! Bueno, ¿y actuó en El hombre que vino a cenar? ¿Tu madre? ¿En El hombre que vino a cenar? ¿Dónde? ¿La asociación de padres de alumnos? No, en Broadway. Y trabajó en la compañía original de Extraño Interludio.
y le dieron un pequeño papel de cantante en Vacaciones en Pantalones Cortos. ¿En serio? De verdad, te lo juro. ¿Tu madre actriz? Sí. No me lo habías comentado nunca. No pensé que te interesara. Es fascinante. No me lo puedo creer. Ya ves, ahora ella te resulta interesante. Es mentira. ¡Totalmente! ¡Tengo que controlarme! Bueno, ¿qué dices ahora? ¿Es actriz o no? ¡No! ¿Una diseñadora de moda? El cerebro pensante de Christian Dior. ¡Está subiendo! Una escritora de novelas de suspense, con seudónimo. Podríamos prestarle mi gabardina y decir que es una detective privada. ¡No ayudas nada! Yo no he reservado las entradas para esta función. ¿Por qué va a ser? Va a ser tu madre. Y al final, la noche pasará. Eso simplemente quiere decir que el hombre pájaro de la calle 48... no va a ser tu padre. ¡Vete! Hola, mamá. ¿Qué tal? ¿Te encuentras bien? ¿Quieres agua? Gracias, Paul. En mi bolso hay unas pastillitas rosas. ¿Pastillitas rosas? Ay, no, sí. Ya estoy mejor. He tenido que aparcar a 6 manzanas de aquí. Luego empezó a llover, así que he tenido que correr en las 2 últimas. Luego se me enganchó el tacón en la rejilla del metro. Cuando he conseguido sacar el pie, lo he metido en un charco. Luego ha pasado un taxi y me ha salpicado entera. ¡Uy! Si hubiera estado abierta la ferretería, habría comprado un cuchillo y me habría dado una puñalada. Anda, mamá, tómate esto. Aquí gracias, tienes tu pastillita. Ay, tu pastillita. Gracias, gracias. ¡Un martini para tragarme una pastilla! Te ayudará a encontrarte mejor. Me he tomado un martini en casa y me he mareado. Por eso me estoy tomando ahora una pastilla. Debes estar agotada. Ay, me arrastraría hasta la cama y lloraría hasta quedarme dormida. Tómate un canapé. Ay, no, gracias. Muchas gracias. Son solo de queso azul con crema de yogur. Ojalá no lo hubieras mencionado, ¿eh? No le apetece, Cori. A lo mejor te apetece echarte un rato. ¿Ahora? No puede echarse ahora. No, Cori tiene razón. No puedo echarme sin mi tabla. Ahora mismo lo que quiero hacer es ver el apartamento. No lo había visto decorado, ¿verdad? No, gracias, Paul. ¡Ah! ¡Oh, ¡Cori! ¡Cori! No le gusta. ¿Gustarme? ¡Dios mío, es precioso! ¿Pero cómo lo has conseguido? ¿Y en menos de una semana? ¿De dónde has sacado tantas ideas? Tenemos un decorador que entra por la ventana una vez a la semana. Para echar un vistazo al dormitorio. Eso es lo que quiero hacer, echarle un vistazo al dormitorio. ¿Conseguiste meter la cama? ¡Oh! Entra justo, ¿verdad? Justo. Tenemos que darnos la vuelta al unísono. ¿Y habéis conseguido cómo llegar al armario? Hemos decidido inutilizarlo. ¿De veras? No necesitáis espacio. No tanto como la ropa. Se inundó. ¡El armario se inundó! Fue un accidente. El señor Velasco dejó su bañera abierta. ¿El señor Velasco? ¡Oh! ¡El señor Velasco! ¿Entonces has oído hablar del señor Velasco? Sí. Cori me tuvo al teléfono 2 horas. ¿Sabes que estuvo casado 3 veces? Sí. Si yo fuera tu cariño, dormiría con una pistola. Solo quiero decir una cosa sobre esta noche. No antes de que te tomes una copa. Mamá, para brindar por nuestra nueva casa. Oh, bien, no puedo negarme a eso. Por la maravillosa nueva vida que a todos nos espera por delante. Y por la mejor persona que he conocido en mi vida. Tu madre. Y por 2 personas maravillosas a las que estoy muy contenta de volver a ver esta noche. Tu madre y tu padre. ¿Mis qué? Tu madre y tu padre. ¿Qué pasa con mi madre y mi padre? Bueno, vamos a cenar con ellos. ¿No es eso lo que me dijiste, Cori? ¿Es eso cierto, Cori? ¿Es eso lo que le dijiste? Bueno, si te hubiera dicho que era una cita ciegas con el señor Velasco, no habría podido arrancarte de tu casa. ¿Una cita a ciegas? Con el señor Velasco, ¡por Dios! Ni siquiera se lo dijiste a tu propia madre. Ahora iba a decirle la verdad. Falta 1 minuto para las 7, demasiado tarde, ¿no? ¿Pero cómo has podido hacerme esto a mí? ¡De toda la gente del mundo! No sé por qué estás armando este lío, solo es un hombre. ¡Mi administrador es solo un hombre! Haces que parece que se trate de Robert Redford. No se parece nada a Robert Redford, ¿verdad, Paul?
No. Ni siquiera me he vestido. ¿Estás bien, mamá? Para los padres de Paul, solo quería parecer sencilla. Él va a creer que soy una catequista. Mamá, estoy segura de que te lo vas a pasar estupendamente esta noche. Él es un hombre dulce, agradable e inteligente. Si simplemente te relajas, sé que será una noche perfecta para ti. Además, es demasiado tarde, ya está aquí. ¡Oh, no! No te pongas nervioso. Mira, puedes decirle que soy la mujer de la limpieza. Yo le quito el polvo a la mesa. Tú me das $5 y yo me marcho. Tú te quedas aquí. Va a salir bien, mamá. Una sonrisa. Estás irresistible cuando sonríes. Y termina tu martini. ¿Tienes muchos de estos? Tantos como necesites. Es que voy a necesitar unos cuantos. ¿Puedo abrir la puerta? Un momento, Paul. Mamá, ¿qué? Tu pelo por detrás. ¿Qué le pasa a mi pelo? Ya está bien, te lo he arreglado. ¡Pero que yo tengo algo raro en el pelo! Hay un hombre esperando a la puerta. Un momento, Paul. Mamá, ¿qué? Ahora lo único que me gustaría sugerir es... Bueno, que intentes contemporizar con todo. ¿Qué quieres decir? ¿Es que vamos a salir? No lo sé. Pero pase lo que pase, relájate y sé uno más. ¿Uno más? Quiero decir que no te preocupes por tu estómago. ¡Ah! ¡Mi estómago! ¿Puedo abrir la puerta ya? De acuerdo, de acuerdo. Abre la puerta. Siento haberle hecho esperar, señor Velasco. Entre. ¡Hochi Mailing! No, soy Paul. Ya lo sé. Le estaba saludando en chino. Ah, hola. Cory. Chapo chuli chata. ¿Qué significa eso? Pues chapo chuli chata. Es nuestro idioma. Paul, ¿quieres hacer los honores? Por supuesto. Señor Velasco, permítame presentarle a la madre de Cory, la señora Banks. Este es nuestro vecino, el señor Velasco. ¿Y cómo está usted? Señora Banks, estaba deseando conocerla. Invito a su hija a una fiesta y se pasa toda la velada hablando solamente de usted. Oh, habrá sido una fiesta muy aburrida. En absoluto. No. Quiero decir que si se pasó toda la noche hablando de mí, eso sería lo aburrido, no la fiesta. Ah, entiendo. Gracias. ¿Eso es para nosotros? Sí, hubiera querido traer vino, pero se me acabó el crédito. Pero a cambio, Nietzsche's. ¿Nietzsche's? Es un entremés. Los hace el mismo, es un famoso gourmet. Ah, gourmet, fíjate. Este plato ganó el segundo premio en el Festival Gastronómico Internacional de Venecia del pasado año. Ah, segundo premio, ¿eh? El señor Velasco cocinó una vez para el rey de Suecia, mamá. ¿De veras? ¿Trabajaba usted para él? No, pertenecemos al mismo club. ¡Oh, no! Oh, ¡el mismo club, naturalmente! Es una sociedad gastronómica internacional. Solo somos 50 miembros. ¿Y todos gourmets? Ajá. A él pertenecen Clinton, Raniero, el príncipe, Spielberg... ¿Spielberg también? Sí, sí, sí. Nos reunimos cada 5 años para cenar platos cocinados por nosotros mismos. En el 2023 toca aquí, en mi casa. Bien, solo faltan 30 segundos. ¿Para qué? Para que se puedan comer, con permiso. Los últimos 15 segundos se dejan reposar para que se airee. ¡Genial! Tienen una pinta maravillosa. Tomando uno de estos Nietzsche's, le está usted dando un mordisco a la historia. Los Nietzsche's tienen más de 2000 años de antigüedad. Estos no, por supuesto. ¿Cómo huele? Señor Velasco, ¿se consideraría una traición a la sociedad si nos revelara de qué están hechos? Si se enteran, te castigan con una ensalada fría para la cena. Pero ya que estamos entre amigos, les diré que se condimentan con un poco de salazón de pescado, aceituna picada, especias y galletas de cebolla. ¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 1. Señora Banks. Oh, gracias. ¿Qué tipo de pescado? Anguila. ¿Anguila? ¿Anguila? Sí, sí, por eso el elemento tiempo es crucial. La anguila se estropea rápidamente. Señora Banks, ¿no se lo está comiendo? Oh, es que tengo la garganta un poco seca. Creo que antes terminaré mi martini. No, no, imposible. La temperatura del Nietzsche es fundamental. Tiene que ser ahora. Dentro de 5 minutos habrá que tirarnos. Oh, bien, yo no quiero que ocurra eso, ¿no? ¡Láceselo a la boca! ¿Qué? Es que si le da un mordisco a un Nietzsche, sabe amargo. Tiene que lanzar... Observen. ¡Mmm! ¡Oh! Ah. Bien. Sí.
No, no importa. Mamá, ¿te encuentras bien? Es que me veo. Esto era mi martini. No, mi whisky. Sabes que el truco reside en lanzarse, pero al centro de la lengua. Así el paladar recibe todo su beneficio. Cori. Bien. Allá vamos. ¿Qué tal ha salido? Perfecto. Es usted la epicúrea más guapa que he visto en mi vida, Paul. No, gracias. Tengo un brazo malo. Debes probarlo. Deberías probarlo todo. ¿Correcto, señor Velasco? Correcto. Como dicen los franceses, une fois au moins. Una vez, al menos. Amargo, ¿verdad? ¿Sabes por qué? No me lo lancé. ¡Lo mordí! Prueba con otro y te lo lanzas. No quiero lanzarme otro. Además, creo que ya hemos sobrepasado el límite de los 5 minutos. ¡Ah! Y el paladar es algo que hay que cultivar. Sí, uy, yo lo digo siempre. Bien, estamos preparados para salir a cenar. ¡Ah, pero es que vamos a salir! Se nos ha incendiado la cocina. ¿Qué pasó? Nada, simplemente la encendimos. Mamá, ¿tienes hambre? No, no. Especialmente, no. Paul, tú eres el anfitrión, sugiere algún sitio. ¿Qué os parece Martins en la calle 43? Martins, ese granero, por favor. Ahí te sirven una vaca y una patata al horno. ¿Pero qué tipo de proposición es esta? Lo siento, no sabía que la pregunta tuviera truco. Esta noche tiene que ser algo muy especial. Señor Velasco, usted debe conocer algún sitio diferente y exótico. ¿Exótico? Por supuesto que conozco un lugar exótico. Es la mejor comida de Nueva York. Pero me da cierto reparo proponerlo. Por favor, mamá, ¿te sientes con espíritu aventurero? Ah, bueno, y tú ya me conoces. Yo soy una más. ¡Adelante! Dejamos la noche en sus manos. Ah, es una proposición maravillosa. Para cenar, iremos a los Cuatro Vientos. Ah, el restaurante chino de la calle 53. No. El Alban es de Stettin Island. ¡Stettin Island! Suena exótico, ¿verdad, mamá? Sí, exótico. ¡Genial! No espere nada suntuoso desde la perspectiva de la decoración. No obstante, Usu se hará cargo del ambiente. Ay, ¿quién es Usu? Un licor griego traicionero y fuerte. Oiga. Perdón. No le permitiré tomar más que una sola copa. Muchas gracias. Suena genial, ¿verdad? ¡Vámonos! Va a ser de locos conseguir taxi ahora. No, yo me encargo del transporte. Todo lo que tiene que hacer es llevar su chequera. ¿Mamá tiene coche? Oh, estupendo. Mi trabajo ya está hecho. Señora Banks. Señor Velasco, ¿y usted no lleva abrigo? Solo en invierno. Estamos a 2 grados. Con -5 grados me pongo el abrigo. ¿Con solo 2? ¿Listos? ¡Que mi grupo se quede cerca de mí! Si alguien se pierde, nos reuniremos en la embajada de los Estados Unidos. ¡Mis guantes! No te hacen falta guantes. ¡Solo estamos a 2 grados! De acuerdo. Se me olvidaba. Estamos sufriendo una ola de calor. No ha sido una carrera, no. Usted me ha hecho cosquilla. Ay, me siento bien. Excepto por mi lengua, que se me sigue liando. Y cuando hablo se me vuelve a liar como si fueran matasuegras. Eso es un buen síntoma, ¿eh? Eso indica que la comida estaba sazonada debidamente. Señor Velasco, por favor, dígame otra vez cómo se dice. ¿Cómo se dice el qué? ¡Camarero! Hay una mosca en mi sopa. Ah. ¡Ey, camarero! ¡Caña, Mitch! ¡Ey, Mitch! ¡Caña, camarero! No. Eso es mosca, tengo un camarero en mi sopa. Bueno, es cierto. Metió la mano en mi sopa para sacar la mosca. Mm,
Llama, llama, el amor que mola. A ver, ¿qué estoy cantando? Es esa vieja canción popular albanesa, ¿no recuerda? ¡Sí! Llama, llama. Fuera de bromas, ¿qué significa? Pues algo así como... Johnny contaba el maíz, pero a mí no me importa. Ni a mí tampoco. Ay, ¿cuántos zuzus me he tomado? ¿Tres o cuatro? ¿Zuzus? No, 9 o 10. Entonces fueron 10, porque yo pensaba que eran 4. ¿Cómo voy a tener la cabeza por la mañana? Maravillosamente. ¿Sin dolor de cabeza? Sin dolor de cabeza. No. Únicamente. No podrá hacer las manos en 3 días. ¿Mire esto? ¿Rígidas como tablas? ¿Con qué hacen el uso? Creo que con almidón. Oiga, ¿le apetece una partida de ping-pong? Oiga. ¿Podemos jugar dobles? Oiga, se supone que teníamos que hacer algo importante. ¿Pero de qué se trataba? ¿De qué se trataba? Se supone que teníamos que hacer café. Ah, no se preocupe, yo lo hago. ¿De qué clase tiene? Café instantáneo. Café instantáneo. Bueno, vamos a ver. Llama, llama, el amor que mola. Llama, lo tomarán si lo hacemos nosotros. Sí. Llama, llama, el amor que mola. ¿Y vosotros dos? ¡No os escapéis! Llama, llama, el amor que mola. Es como si nos hubiéramos muerto. Subido al cielo, solo que escalando por nuestra cuenta. Destruido en la flor de la vida. A decir verdad, no me encuentro mal. Solo tengo los dedos un poco entumecidos y no puedo cerrar la mano. ¿Qué le suena algo estremecedor? Siento mis dientes flojos. ¿Dormidos? Es curioso. Pero lo mejor que hemos tomado en toda la noche han sido los nichis. De todos modos, Cori se lo ha pasado bien. ¿Verdad, Paul? Que Cori se lo ha pasado bien. Maravillosamente. Pobre chica. La verdad es que no salimos a menudo a este Tiny Island en febrero. Parece que posee ese terrible impulso para vivir. Tú admiras esa cualidad, ¿verdad, Paul? Dios mío, cualquiera que sea capaz de tomarse 3 trozos de pastel de puflapú. ¿Oh? ¿Y qué es el pastel de puflapú? ¿No te acuerdas? Aquella porquería que venía envuelta en un turbante. ¡Ah! ¡Yo creí que aquello era el camarero! Lo he intentado, Paul, pero no se me abría el apetito como a ellos. Bueno, mamá, no debes sentirte culpable. Simplemente no estamos acostumbrados a ese tipo de comida. No se trata de llegar, coger el tenedor y zamparse una ensalada, no. Tienes que jugar con ella un poquito. Debo estar haciéndome mayor. Y no me importa confesarte que es muy desalentador. De todos modos... No creo que pudiera con el café ahora. Se me han terminado las pastillitas rosas. ¿A dónde vas? A mi casa. Quiero morir en mi propia cama. Bueno, ¿y qué les digo? Pues no sé. Invéntate alguna mentirijilla ingeniosa. Dile a Cori que en verdad no soy su madre. Supongo que no querrá verme nunca más. Buenas noches, pa. ¿Ya está el café? Si no hay café en su lugar, tomaremos coñac flameado. Cori, tienes una cerilla a cabo. Sí.
Cori, cariño, me temo que tendrás que disculparme, pero es un poco tarde. Pero mamá, no te puedes ir ahora, estamos en mitad de la fiesta. Ya lo sé, mi amor, pero tengo una cita con el dentista a las 9 de la mañana y la noche ha sido muy larga. Bueno, quiero decir que es un poco tarde. ¡Oh! Pero me lo he pasado estupendamente bien. Si es que ya no sé ni lo que me digo. Pero, te llamaré por la mañana. Buenas noches, Paul. Buenas noches, señor Velasco. Buenas noches, Paul. Buenas noches, Cori. Señor Velasco, ¿usted también se va? Por supuesto. Voy a llevar a la señora Vance a su casa. ¡Ah, ¡oh, no! No, quiero decir, ¡ah, no! Es que es un poco tarde. ¿Un poco tarde para qué? Los autobuses dejan de pasar a las 2. ¿Cómo va a volver usted? ¿Por qué voy a preocuparme por eso? Lo afrontaré en Nueva Jersey. Además, es un trayecto muy largo. ¿Verdad, Cori, que es un trayecto muy largo? No, en realidad no. Son unos 30 minutos. Bueno, pero con tales inconvenientes, de verdad, señor Velasco, se lo agradezco. Víctor. ¿Qué? Si vamos a pasar el resto de la noche juntos, ¿debe llamarme Víctor? Ah. E insisto en que el trato sea mutuo. ¿Cuál es? ¿Cuál es qué? ¿Tu nombre, mamá, es Ethel? Sí, es verdad, me llamo Ethel. Entonces, ¿estamos listos, Ethel? Bueno, pues nada. Si insiste, Walter, digo... Víctor, es Víctor. Buenas noches, Paul. Shama-shama, Cori. Shama-shama. Si no tienen noticias nuestras en el plazo de una semana, ¿eh? Estaremos en el Hotel Nacional de Ciudad de México, habitación 703. Vamos, Ethel. ¿Qué ha querido decir? No lo sé, pero me muero por averiguarlo. ¿Me llamarás por la mañana? Por la mañana no, mamá. Por la mañana no, dentro de media hora. ¡Ah! ¿Y bien? ¿Qué le ha parecido eso, señor? Esta noche va a ser un fracaso. La va a llevar a Nueva Jersey a las 2 de la mañana. Eso es lo que yo llamo el perfecto caballero. Ni siquiera le preocupa cómo va a volver de Nueva Jersey. A lo mejor se queda a dormir. Paul, ¿tú crees que...? No, mi madre no. ¡Dios, qué noche! ¿Puede pasar cualquier cosa? Tengo un plan. Vamos a llevarnos una botella de whisky abajo. Llamamos a todas las puertas y gritamos ¡policía! Solo para ver quién sale de cada apartamento. Paul, ¿qué pasa? ¿No te sientes bien? Qué mezquindad hacerle eso. A tu propia madre. ¿Qué? ¿Tienes la menor idea de cómo se sentirá ella ahora? ¿Te imaginas qué clase de noche ha pasado? No ha terminado todavía. Tú no la has visto sentada ahí hace 5 minutos. Tú estabas arriba, con ese barba azul. Estaba triste. Tenía la cara más larga que el viaje que hemos hecho esta noche. No me ha dicho ni una palabra. Es una buena mujer. Ha seguido todo este disparate. Arrastrar a una mujer como ella hasta la mitad del puerto por un cuenco de salsa de cordero. Era una sopa griega de judías. Y al menos ella la probó. Ella no pinchaba con su cuchillo, soltando pequeñas frases tales como... Creo que tenemos invitado. Es cierto. ¡Es cierto! Al menos yo fui honesto. Tú te comiste 2 cuencos porque estabas vacilando ante el alcapone de la mesa de al lado. ¿Por qué estás tan enfadado, Paul? Lo acabo de decir. Me sentí fatal por tu madre. ¿Por qué? ¿Dónde está ella en este momento? Sola, con el hombre posiblemente más atractivo que haya conocido en su vida. No me digas que no es para dar botes de alegría. ¡Oh, sí! Ahora puedo oírles. ¡Qué conversación más brillante! Posiblemente le esté hablando del pollo en pepitoria que en cierta ocasión cocinó para el gran Dalai del Tíbet. Y ella esté allí, sentada, engullendo pastillas rosas. Nunca se puede decir de qué habla la gente cuando están solos. No entiendo cómo puedes estar tan tranquila. ¿Tranquila? Estoy muy preocupada. ¿Crees que voy a pegar ojo hasta que suene el teléfono? Estoy aterrorizada por mi madre. Pero estoy contenta de que por fin haya algo de lo que aterrorizarse. Por quien estoy verdaderamente preocupada es por ti. ¿Por mí? ¿Por mí? Estoy empezando a preguntarme si eres capaz de pasártelo bien. ¿Por qué? ¿Porque me gusta ponerme guantes en invierno? No, porque no hay el más mínimo ápice de aventura dentro de ti. ¿Sabes lo que eres? ¡Eres un observador! En el mundo existen los que observan y los que actúan.
Los que observan miran a los que actúan. Esta noche tú has observado y yo he actuado. Bien. Y para mí ha sido más duro observar lo que tú hacías que para ti hacer lo que yo observaba. No te permites estar despeinado ni un minuto. No podías relajarte ni siquiera una noche. Dios, Paul. A veces actúas como un... ¿Como un qué? ¿Un estirado? Yo no he dicho eso. Pero lo estás sugiriendo. Eso es lo que tú estás anticipando. Yo no he dicho que seas un estirado, pero eres demasiado... ¡correcto y decoroso! ¿Correcto y decoroso? ¿Cuándo? ¿Cuándo he sido yo correcto y decoroso? La otra noche, en Delfino. Estabas borracho, ¿verdad? ¿Verdad? Estaba como una cuba. Ahí lo tienes. No me enteré hasta que tú me lo dijiste por la mañana. Eras un borracho muy divertido. Estabas allí sentado con cara triste y mirando tu abrigo. Estaba mirando mi abrigo porque vi a alguien que lo estaba mirando también. Mira, si quieres me emborracho para ti algún día. Te enseñaré lo que es ser un impresentable. Te voy a poner los pelos de punta. No es necesario. Siempre dices lo correcto. Siempre vistes correctamente. Siempre estás presentable. Estás muy cerca de la perfección. ¿Qué has dicho? ¡Es cruel! Nunca te he visto sin chaqueta. Siempre me siento una pordiosera, una... Antes de casarnos pensaba que dormías con corbata. No, no. Solo en ocasiones especiales. Ni siquiera eres capaz de entrar en una tienda de golosinas y pedirle a la señora una piruleta. Tienes que acercarte al mostrador, señalarla y decir... Quiero esa cosa envuelta con papel de celofán. ¡Eso es ridículo! ¡Y tú no lo eres! Ahí está el problema. Como el jueves por la noche. Tú no anduviste descalzo por el parque. ¿Por qué no? La respuesta es simple. Había 5 grados bajo cero. Exactamente. Es sensato y lógico. Excepto que no es divertido. ¿Sabes? Quizás sea demasiado correcto y decoroso para ti. A lo mejor habría sido más feliz con alguien un poco más... alegre y rimbombante. ¡Con un prestidigitador! Me habría sido mucho más divertido que con un estirado. Creí que habías dicho que no lo era. Pues ahora sí lo eres. No quiero escuchar más. ¡No quiero escuchar más! Tengo un caso en los tribunales mañana por la mañana. ¿A dónde vas? A dormir. ¿Ahora? ¿Cómo puedes irte a dormir ahora? Voy a cerrar los ojos y voy a contar nichis. Buenas noches. ¡No puedes irte a dormir ahora! ¡Estamos evitando una pelea! Tú tienes la pelea. Cuando termines, apaga las luces. Eso me pone frenética. ¡Incluso puedes controlar tus emociones! Mira, Cory, estoy tan enfadado como tú. Pero cuando me entra hambre, como. Y cuando estoy cansado, duermo. Tú también comes y duermes, ¡no lo niegues! ¡Yo te he visto! ¡No, en medio de una crisis! ¿Qué crisis? Solo estamos gritando un poco. ¿No consideras que esto es una crisis? Nuestro matrimonio pende de un hilo. ¿Sí? ¿Cuándo ha ocurrido? Ahora mismo. De repente acabo de darme cuenta de que tú y yo no tenemos nada en común. ¿Por qué? ¿Porque no me gusta andar descalzo por el parque en invierno? No tienes caso, Cory. Adulterio sí, pies fríos no. No lo simplifiques. Estoy enfadada, ¿no lo ves? Mira, Cory, son las 2:15 de la mañana. Si me duermo de aquí a media hora, serán 5 horas de sueño. Te llamaré desde los tribunales mañana y podemos seguir la pelea por teléfono. No quieres discutirlo. Te da miedo discutirlo. ¡Me he casado con un cobarde! Cory, ¿podrías traer un cubón? Hay goteras en el armario. Te odio. Hay una cosa que he aprendido en los tribunales. Ten cuidado cuando estés cansado y enfadado. Podrías decir cosas que después lamentarías haber dicho. Ahora estoy cansado y enfadado. Y eres un cobarde. Y ahora voy a decir algo que pronto lamentaré. De acuerdo, Cory. Quizá tenga razón. Puede que no tengamos nada en común. Quizá nos apresuramos demasiado para casarnos. Quizá el amor no sea suficiente. Quizá 2 personas no solo deberían hacerse pruebas de sangre. Quizá deberían comprobar su sentido común, comprensión y madurez emocional. De acuerdo. ¿Por qué no intentas que lo apruebe el Tribunal Supremo? Solo podrán casarse aquellas parejas que posean una carta de su psiquiatra certificando que se compenetran mutuamente. Eres imposible. Tú eres insoportable. Eres una niña de guardería. Es mucho más divertido que una residencia para carcas. De acuerdo, Cory. No nos pongamos... ¡No me toques! ¡No me toques! No te quiero cerca de mí nunca más. ¡Espera un momento, Cory! ¡No puedo! No puedo ni siquiera estar en la misma habitación que tú en este momento. ¿Por qué? ¡No puedo! ¡Eso es todo! ¡No puedo! No con lo que tú sientes. ¿Qué siento? ¡Lo que sientes por mí! ¡Cory, estás histérica! ¡No estoy histérica! Sé perfectamente lo que estoy diciendo. Pero nuestro no va bien, Paul. Ya nunca será igual. ¡Vaya por Dios! Lo siento. Ya no quiero llorar.
¡Llora! ¡Adelante, llora! No me digas cuando tengo que llorar. Lloraré cuando quiera llorar. Y no pienso llorar hasta que salgas de este apartamento. ¿A qué te refieres con eso de salir de este apartamento? Bueno, no pensarás que vamos a vivir aquí juntos, ¿verdad? Después de esta noche. ¿Hablas en serio? Por supuesto que hablo en serio. Quiero el divorcio. ¿El divorcio? ¿Qué? Lo siento, Paul. No pienso discutirlo más. Buenas noches. ¿A dónde vas? A la cama. No puedes, ahora no. ¿Tú lo hiciste antes? Eso fue en medio de una pelea. Esto es en medio de un divorcio. No puedo hablar contigo cuando estás histérico. Buenas noches. Cory, ¿quieres venir aquí? Quiero saber por qué te quieres divorciar de mí. Ya te he dicho por qué. Porque tú y yo no tenemos absolutamente nada en común. ¿Y qué hay de esos 6 días en el Hotel Plaza? 6 días no hacen una semana. ¿Qué significa eso? ¡No sé lo que significa! Solo sé que quiero el divorcio. Sí lo sabes. Y quiero que en realidad lo piensas. Lo pienso. Buenas noches. ¿Qué quieres decir, Cory? ¿Quieres venir aquí? ¿Por qué? ¡Porque no quiero gritar! ¡Hasta aquí! ¿Te da miedo que nuestros locos vecinos nos oigan? ¿Hablas en serio? Completamente en serio. ¿Te refieres a todo? ¿Con firma de papel en los tribunales das en la mano a Dios, acabado para siempre, divorciados? ¡A eso me refiero! Bien. Supongo que no hay nada más que decir. Supongo que no. De acuerdo, Cory. Buenas noches. ¿A dónde vas? A la cama. ¿No quieres hablar de ello? ¿A las 2:30 de la mañana? Yo no voy a poder dormir hasta que se haya solucionado el tema. Puede que tarde 3 meses. ¿Por qué no das una cabezadita, por lo menos? No tienes por qué ponerte insolente. ¡Maldita sea! Siento, pero cuando planeo vacaciones me encuentro feliz y cuando planeo un divorcio me pongo insolente. De acuerdo. Tú quieres organizar todo esto, ¿verdad? Pues vamos a organizarlo. ¿Qué quieres? ¿Un divorcio rápido o uno lento y doloroso? Me voy a la cama. ¿Tú te quedas aquí o no hay divorcio? ¿Puedes intentar actuar civilizadamente? De acuerdo, seré civilizado. Ahora siéntate. Hay un montón de detalles técnicos y legales que hay que solucionar. ¿No puedes hacerlo tú todo eso? Yo no sé nada de cosas legales. Ajá. Ahora soy yo el que actúa y tú la que observa, ¿cierto, Cory? ¿Cierto? ¡No es cierto, Cory! ¿Así es como eres tú verdaderamente? ¡Sí! ¡Sí! De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer? En primer lugar, ¿qué fundamentos? ¿Fundamentos? Eso es, los fundamentos. ¿Cuál es tu motivo para divorciarte de mí? Y recuerda, mi incapacidad para apreciar los nichis solo será válido ante un tribunal ruso. ¡Eres gracioso, Paul! ¿Por qué no eras divertido cuando éramos felices? De acuerdo. ¿Qué te parece incompatibilidad? Bien, ¿has terminado conmigo? Todavía no. ¿Qué hay del acuerdo financiero? No quiero nada. Ah, pero te pertenece. Propiedades, pensión alimenticia... Supongamos que yo pago el alquiler. $725 al mes, ¿no? ¡Ja, ja! Tú puedes quedarte con los regalos de boda y con los muebles. Solo me gustaría quedarme con mi ropa. No podía esperar tanta dureza por tu parte. No estoy siendo duro, es una declaración de hechos. Siempre te pones mis pijamas y mis zapatillas. Solo cuando tú te vas a trabajar. ¿Por qué? Porque me gusta la forma en que... No importa. ¡Es estúpido! Firmaré sobre tus pijamas y zapatillas. Si lo deseas, puedes visitarlos una vez a la semana. Eso es duro. Puedes estar segura de que lo es. No tienes derecho a ser tan duro. ¡No me digas cuándo tengo que ser duro! Las cosas simplemente no han funcionado. Claro que no han funcionado. No puedes negar que lo hemos intentado. Casi 2 semanas completas. Es mejor que averiguarlo a los 2 años. O 20. O 50. Somos afortunados, ¿verdad? Somos las personas más afortunadas del mundo. Pensaba que no ibas a llorar. Bueno, estoy llorando. Voy a permitirme la mayor llantera de mi vida. Y voy a disfrutar con ello. Porque voy a llorar tan fuerte que te voy a mantener despierto toda la noche. Buenas noches, Paul. Quiero decir, adiós.
Desde la noche. ¿Trabajar como un perro por 6 asquerosos centavos? 6 días no hacen una semana. El teléfono está averiado. Ya lo sé, no estaría aquí de visita. Entre. Vaya, vaya. No está mal, no está nada mal. Ha hecho usted un buen trabajo, ¿eh? Gracias. ¿Conoce a alguien que estuviera interesado en alquilarlo? Ya se muda. Estoy buscando un sitio más pequeño. Más pequeño que este. Pues no creo que le vaya a resultar fácil encontrarlo, ¿eh? Yo lo encontraré. Bueno, si usted lo dice. Veamos de qué se trata. Está muerto. Ya lo sé. Mi marido lo ha asesinado. Por cierto, ¿qué tal la vida de casada? Muy interesante. Bueno, en un par de semanas, ¿qué no resulta interesante? Siempre es agradable ver el comienzo de una pareja joven, porque tal y como están las cosas hoy en día, una pareja recién casados te ayuda a albergar esperanzas para el mundo.
¿Quién es? Él. ¿Su marido? Supongo que sí, no estaba mirando. ¡La cena está servida! Tengo mi propia cena, gracias. ¿Le apetece un poco de goulash? No, gracias. No nos permiten aceptar propina. Terminaré lo antes posible. Tómese su tiempo. Nadie le está metiendo prisa. Hay cerveza en casa. He preguntado si hay cerveza en casa. ¿Quiere que vaya y mire? No hay cerveza en casa. Ese es mi problema, la cerveza. Soy capaz de beberme 10 latas en una noche. He traído mi ropa de la lavandería hoy. ¿Qué significa eso? Significa que hoy han traído tu ropa de la lavandería. Han estirado tus camisas maravillosamente. ¿Le apetece una copa? He preguntado si le apetece una copa. ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? ¿Sí? No, gracias. Vale. Destornillador pequeñito y ya está. Con este destornillador ya termina. Ya he terminado. Listo. No he tardado mucho, ¿verdad? No, muchas gracias. Es un placer de AT&T. Siento haberle molestado. Oiga, en cualquier momento. No creo que le volvamos a necesitar. Bueno, yo no estaría tan seguro de eso. Los teléfonos suelen averiarse de vez en cuando. Pero siempre hay una forma de solucionarlo. ¿Usted ya me entiende? Pues, adiós. ¿Vas a quedarte otra vez aquí esta noche? Todavía no he encontrado habitación. ¿Has tenido todo el día para buscar? He estado muy ocupado. Trabajó durante el día, ya sabes. ¿Podías buscar a la hora de la comida? Yo como a la hora de la comida. Buscaré a la hora de buscar. ¿Podías buscar esta tarde? Tenía intención de hacerlo. Pero he pillado este resfriado y había pensado en tomarme 2 aspirinas e irme directo al sofá. Estoy segura de que encontrarás algún sitio. ¿Por qué no duermes en el club? No es de esa clase de clubs. Es una pista de frontón y un vestuario. Oye, ¿te molesta si me quedo otro par de días? ¿También es tu apartamento? Vete cuando te apetezca. Sí. ¿Quién? Sí. Ah, sí, muy bien.
interesada? ¿El jueves por la noche? No veo por qué no. ¿Quién es? ¿A qué hora? A las 8, perfecto. ¿Con quién hablas? Oye, pero ¿cómo has conseguido mi número? Muy inteligente, ¿eh? Dame ese teléfono. No, pues lárgate, lo tengo yo. He dicho que me des el teléfono. Hola, ¿quién es? ¿Quién? No, no, señora. No estamos interesados en tomar clases de tango. Me alegro de no haber tenido niños porque estás loca. Iré donde me dé la gana y haré lo que me dé la gana. Y no pienso quedarme en esta casa de noche mientras tú estés aquí. Ya veo. ¿Cuándo quieres que me vaya? Quiero que te vayas ahora, esta noche. De acuerdo. Estaré fuera del apartamento dentro de 5 minutos. ¿Es lo suficientemente rápido para ti? No, si puedes hacerlo dentro de 2. No puedes esperar, ¿verdad? Sencillamente no puedes esperar a que salga de tu vida. ¿Cierto? ¿Cuándo lo obtendré? ¿Obtener el qué? El divorcio. ¿Cuándo obtendré el divorcio? ¿Y cómo voy a saber? Si todavía no nos han mandado el libro de familia. Te traeré tus calzoncillos. Puedes dejar los trajes. Los recogeré en primavera cuando estén secos. Te aconsejo que llames a Timmy, porque voy a comprarme un perro enorme mañana. ¿Un perro? Bien. Así tendrás a alguien que pase descalzo por el parque contigo. Si es otro admirador, salúdalo de mi parte. Hola. ¡Tía Harry! No, mamá no está conmigo. Completamente segura, se marchó a las 2 de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Mamá? ¿Mi madre está segura? ¿Qué pasa? No. ¡Mi teléfono ha estado roto todo el día! No sé lo que ha podido pasar. ¿Hay algún problema? De acuerdo, tía Harry, no te ponga nerviosa. Sí, sí, te llamaré en el momento en que sepa algo. ¿Qué le ha pasado a tu madre? No volvió a casa anoche. Su cama estaba sin deshacer. Quizá debería llamar a la policía. Vale, Cori, tómatelo con calma. ¡No me estás oyendo! Jessie ha llamado, no estaba en su dormitorio esta mañana. Bueno, a lo mejor le dolía la espalda y se fue a dormir a la tabla de la plancha. ¡Eres un estúpido! ¿No estás oyendo lo que te estoy diciendo? ¡Mi madre lleva perdida toda la noche! ¡Mi madre! ¡De acuerdo! ¡No nos pongamos nerviosos! ¡Lárgate de mi vida! No quiero verte nunca más. Y no quiero encontrarte aquí cuando vuelva. ¿A dónde vas? ¡Arriba! Averiguar lo que ha pasado con mi madre. Y no quiero encontrarte aquí cuando vuelva. Bien. Te espera una gran sorpresa. ¡No voy a estar aquí cuando vuelvas! Vamos a ver cómo te las arreglas sola. Un perro. ¡Ay, qué gracia! Espera que tenga que sacarlo a pasear. Echará una mirada a las escaleras y se le tirará al cuello. También podías buscarte un periquito. Así podrías hablar con él toda la noche. ¿Cuánto puedo gastarme en el piste, Paul? Bueno, afortunadamente no necesito a nadie que me proteja. Porque soy un hombre independiente. Maduro. Autosuficiente. ¡Ay! Jesús. Quizá tenga gripe. Estoy caliente, frío, sudando, helándome. Quizás un virus de 24 horas. Sí. Me encontraré mejor mañana a las 6:15. Gracias, amigo. Bueno. Supongo que ya está todo. Adiós, armario con goteras. Adiós sin bañera. Adiós agujero. Adiós 6 pisos. Adiós, Cori. ¿No me dices adiós? De acuerdo con la legislación vigente, tengo derecho a un adiós. Adiós. ¿Qué pasa, Cori? ¿Es por tu madre? ¿Ha tenido un accidente? Por Dios, Cori, ¿qué le ha pasado a tu madre? Cori, por favor, escucha. No es lo que parece en absoluto. ¡Mamá! Buenos días, Juan. Cori, por favor, tienes que escucharme. Hay una explicación completamente lógica. Oye, no está siendo justa, ¿sabes? Por favor, Paul, convéncela para que me crea. Ya ves. ¿Estás satisfecha ahora? Está bien, mamá. Yo lo entiendo. No, no. No entiendes nada. No entiendes nada. Lo principal es que tú estés bien, mamá. Por favor, Paul, mira, tienes que escucharme. Es horrible, pero que alguien me escuche. Paul, ¿dónde está Paul? Cori, Cori, voy a explicártelo todo. El kimono, las zapatillas, todo es un terrible malentendido. Se ha ido. Se ha marchado Paul. Todo empezó
cabeza ayer, ¿sabes? Cuando me fui con el señor Velasco. Él tenía razón, Paul tenía razón. Debió ser la bebida, bebí muchísima noche. Tomé whisky, martinis, café, sopa de judías negras y usus. No tienes que explicarme nada a mí, mamá. Es que quiero explicártelo todo. Cuando salí a la calle, de repente me sentí mareada y me desmayé. Bueno, me caí sobre la nieve derretida. Tendría que haberle escuchado, todo es culpa mía. Acto seguido, Víctor me recogió y me llevó adentro. No podía caminar, los zapatos se me colaron por la alcantarilla. Empezó a subirme, pero la gorra le tapó los ojos y se cayó por las escaleras. Cayó contra el apartamento 13. Yo caí a sus pies. ¡Ellos tuvieron que subirnos a los dos! Mi única intención era que pasáramos una agradable velada. El señor González, el señor Mendaris y el señor Calhoun. Ellos nos subieron. Unas cuantas copas, cena y café. Y nos dejaron ahí, en el suelo, sobre las jarapas. Sí, porque no tiene camas, solo jarapas gruesas. Y luego me quedé dormida. Él tenía razón en tantas cosas. Y entonces, cuando me desperté, Víctor no estaba, pero ahí estaba yo, con su kimono puesto. ¡Ay, te juro que es la verdad, Cori! No tienes que jurar, mamá. Es que quiero que me creas, te lo he contado todo. ¿Pero dónde está tu ropa? Ah, eso no puedo decírtelo. ¿Por qué no? Porque no me ibas a creer. Que sí te creo. Que no. Que sí, ¿dónde está tu ropa? No lo sé. No te creo. ¿No te dije que no me creerías? Sencillamente, no sé dónde he ido a parar. Es lo más humillante que me ha ocurrido en mi vida. No te sientas culpable, mamá. Todo es culpa mía. Yo lo hice, te lo hice a ti. Y he tenido unas pesadillas horribles. He soñado que se me desprendían los dedos porque no podía cerrar el puño. Ay, Dios mío, me parezco a alguien que hayan despertado en mitad de la noche en el Titanic. Es él. No, no, no le abras. No, Cori, no. No puedo dejar que me vea. No con su kimono. Cori, Cori, no te ponga nerviosa. Yo soluciono esto. Entra en mi dormitorio. Dile que no estoy. Dile lo que quieras. Lo siento, Cori, pero necesito una aspirina desesperadamente. Hola, Ethel. Hola, Víctor. Digo, señor Víctor. Digo, señor Velasco. Oh. ¿Se ha enterado de lo que nos ha ocurrido anoche? ¿Le has contado lo que nos ha ocurrido anoche? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? No. ¡Ah! ¿Se refiere a lo que...? Sí, sí, ya se lo he contado. ¿Sabes que me he roto el dedo gordo? Sí, no. Es horrible. Tendré que llevar una zapatilla durante un mes. El problema es que no las encuentro. Están ahí. Sí, aquí están. He tardado 45 minutos en llegar hasta aquí. Oh, tendré que contratar a alguien para que me ayude a subir la escalera. Por favor, Cori, ¿podría darme unas 300 aspirinas? Cori, es horrible, pobrecillo. Fíjate, se ha roto un dedo. No es eso lo peor. Me han hecho un reconocimiento completo. ¿A qué no sabes lo que me han detectado? ¿Qué? Una úlcera. Por culpa de tantas especias, tendré que tomar unas pastillitas rosas, como tú. Vaya por Dios. Sabes, Ethel, puede que no sea tan joven como creo. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué? Pues es obvio. Anoche no te pude subir en brazos hasta aquí. Tendré que tomar alimentos poco condimentados y además... Oiga, no le he entendido nada, ¿eh? ¡Que me tiño el pelo! ¡Ah, bueno! Pero le sienta bien. Gracias, lo mismo digo. Gracias. ¿Sabes, Ethel? Eres una mujer bastante inusual. ¿Inusual? ¿En qué sentido? Es curioso, pero ahora mismo no siento el dedo gordo. ¿Inusual? ¿En qué sentido? Bueno, anoche... Te eché una miradita, sí, sí. Una larga y exhaustiva miradita. ¿Sabes lo que eres, Ethel? ¿Qué? Una buena persona. Ah, una buena persona. Eso. Haber pasado por todo lo que pasaste anoche. El viajecito a Staten Island, la extraña comida, las copas, el haberte llevado a mi apartamento de aquella manera. Y no dijiste nada al respecto. Bueno, no todo
tuve muchas oportunidades. Me desmayé muchas veces. Sí, sí. Los dos nos desmayamos, sí. ¿Te acuerdas? Señor Velasco, ¿dónde está mi ropa? Tu ropa, claro. Estoy segura de que llevaba algo más puesto. Mujeres, es un ticket de la lavandería. La traerán a las 6. Ah, la lavandería. Sí. ¿Y cuándo me la quité? No, tú no te la quitaste, ¿no? Estabas empapada y aterida de frío, ¿no? No, González te la quitó. ¡El señor González! Señor, no, doctor González. Ah, bueno, eso está bien. Es bueno tener un médico en el edificio. No, él no es doctor en medicina, es doctor en filosofía. ¡Oh, no! Aquí están las aspirinas. No, gracias, Cori, ya me encuentro mejor. Dame, yo me las tomaré. Bueno, pues tengo que marcharme. Con permiso. Se supone que debo poner el pie en agua con sal cada hora. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Sí. Sí, lo hay. ¿Quieres cenar conmigo esta noche? ¿Yo? Si no te importa tomar algo sencillo. Me encanta la comida sencilla. Llamaré al hospital de Nueva York para hacer una reserva. Recógeme en unos minutos, ¿eh? Nos tomaremos un buen vaso de suero antes de irnos. ¿Sabes una cosa? Estoy segura que soy la primera mujer que invitan a cenar con un kimono de la talla 52 puesto. Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento? Me acabo de dar cuenta de una cosa. He dormido sin tabla. Después de muchos años he dormido sin tabla. Mamá, ¿quieres escucharme? ¡Oh, Cori! ¿No creerás que el uso es una droga milagrosa griega? ¡Glos, glos, glos, glos! Ya está. Mamá, antes de que te vayas tenemos que hablar de un asunto. ¡Ay, qué encanto eres! ¿Estás preocupada por mí? No estoy preocupada por ti. ¡Ay, Dios mío, mi pelo! ¿Qué hago con mi pelo? Fíjate. No me preocupa lo que hagas con tu pelo, mamá. ¿Por qué no hablamos? No, ahora no. Víctor me está esperando. Oye, ¿por qué no venís, Poli, tú con nosotros? Eso es precisamente lo que estoy intentando contarte. Paul no va a volver. ¿Por qué? ¿A dónde ha ido? No lo sé. A Reno, a Texas, a cualquier sitio donde un hombre se pueda divorciar. ¿Divorciar? Exactamente, divorciar. Paul y yo hemos roto, ha sido lo mejor. No me lo creo. ¿Por qué no te lo crees? ¿Tú y Paul? Bueno, tú acabas de verlo irse de aquí con su maleta. ¿Qué crees que llevaba dentro? Ah, no sé, es el organizado que es. Pensé que a lo mejor llevaba la basura. Mamá, yo te creo. ¿Por qué no me crees tú a mí? Porque en toda mi vida he conocido a dos personas más enamoradas que Paul y tú. Bueno, no es cierto. Puede que fuese ayer, pero hoy no. Él se ha ido. Paul se ha marchado. ¿Quieres decir que ha cogido la puerta y se ha ido así, sin motivo alguno? No, tenía una razón totalmente justificada. Le dije que se fuera. Lo hice. Yo y esta bocaza mía. Bueno, no tendrías tú toda la culpa. ¿No? Por mi culpa tú andas por ahí sin ropa. Y Paul está perdido en las calles sin saber dónde dormir. ¿De quién es la culpa? Tuya. Pero voy a decirte algo que puede que te sorprenda. Todavía te quiero. ¿Sí? Sí. Y Paul también te quiere. Y yo le quiero a él. Solo que no sé lo que quiere. No sé cómo hacerle feliz. Mamá, ¿qué hago? Es la primera vez que me pides consejo desde que tenías 10 años. Es muy simple. No conviertas todo en un juego. Juega por las noches ahí,
en esa pequeña habitación. Haz que Paul se sienta importante y tendrás un matrimonio feliz y maravilloso como uno de cada 10 parejas. Pero tú serás una de ellas, mi niña. Anda, ponte el abrigo y vete a buscar a Paul porque yo tengo una cita. Bueno, mira, tía Harriet no se va a creer ni una palabra de todo esto. No, no. Lástima que no tenga aquí mi cámara polaroid. Bien, gracias. En este momento iba a salir a buscarte. ¿Por dónde ibas a buscar? No lo sé, simplemente iba a buscar. Bueno, no me habrías encontrado nunca. Tengo tanto que decirte, cariño. Yo también, Cory. Cuando llegué abajo del todo me vino a la mente. Lo vi todo claro por primera vez. Me dije, esto es de locos. ¡De locos! Ha sido una equivocación por mi parte irme de esta forma. Y hay una única solución. ¿De verdad, Paul? ¿Cuál? ¡Que tú te marches! ¿Qué? ¿Por qué me tengo que marchar yo? Yo estoy pagando $950 al mes. ¡Por eso tú fuera! ¡Pero yo no quiero irme! Me temo que tendrás que irte, Cory. El alquiler está a mi nombre. Te doy 10 minutos para que empaquetes tu gulas. Tu abrigo. ¿Por dónde está tu abrigo? ¿Mi abrigo? Yo no necesito abrigo. Solo estamos a 15 grados bajo cero. ¿Vos te encuentras bien? Cory, te estás entreteniendo. Te quiero fuera de aquí dentro de exactamente 10 minutos. ¿Estás helado? ¿Estás congelado? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué crees que he estado haciendo? He estado paseando descalzo por el maldito parque. ¿Dónde están tus calcetines? ¿Estás loco? No, no, pero adivina cómo estoy. ¡Estás borracho! ¡Por fin te das cuenta! ¡Un sucio y pestilente borracho! Vaya, gracias. ¡Estás ardiendo! ¿Y qué pasa? Que cogerás una neumonía. Si eso es lo que tú quieres, eso será lo que yo coja. Quiero que te quites estos zapatos. ¡Están empapados! No puedo, se me han hinchado los pies. No tendría que haberte dejado ir. Sabía que estaba resfriado. ¡Ey, Cory! ¡Vamos a hacer eso que dijiste ayer! Vamos a despertar a la policía para ver si todas las habitaciones salen de los locos vecinos. ¡De acuerdo! ¡Todo el mundo en pie! ¿Quieres callarte y meterte en la cama? ¡Métete en la cama! Tú primero, Cory. Estás enfermo. No de esa clase. Estate quieto, Paul. Vamos, Cory, vamos a cortar mi fiebre. ¡Maldita sea! ¡Te lo digo en serio! ¡Estate quieto! Te pones muy guapo cuando te enfadas. Te lo advierto, Paul. ¡No te acerques a mí! ¡Voy a gritar! ¡Hay nieve en el tejado! ¡Vamos a tener una avalancha! No deberías estar andando por ahí con la que has cogido. ¿Tienes fiebre? No me voy. ¡Ninguna de las dos! ¡No, Paul! ¡No me gusta cuando te pones así! ¡Abre la puerta! No puedo, estoy asustada. ¿De mí? Sí. ¿Por qué? Porque ya no eres el mismo. Quiero que vuelva el otro, Paul. ¿Ese carca? No es un carca. Es formal y fuerte y cuida de mí. Y me protege de gente como tú. Y quiere decirle cuánto le amo. Y te voy a hacer todo. Voy a instalar una bañera. Porque quiero que sepa cuánto le amo. Paul, ¿me oyes? Paul, ¿te encuentras bien? ¡Paul! ¡Idiota! ¡Baja de ahí, te vas a matar! Quiero ser un loco como el resto de los vecinos del edificio. ¡No! No quiero que seas un loco, quiero que bajes. Bajaré si lo vuelves a repetir. ¡Alto y claro! El que lo que sea, Paul, lo que sea. Mi marido. Mi marido. Paul Brater. Paul Brater. Joven y prometedor abogado. Joven y prometedor abogado. Es un sucio y pestilente borracho. Es un sucio y pestilente borracho. Y yo le amo. Y yo te amo a ti. Incluso cuando no me gustabas, te amaba. Entonces, por favor, amor mío. Por favor, baja de ahí. No puedo ahora, no. ¿Por qué no? Porque me estoy mareando. ¡Oh, no! Sí. ¡Paul! ¡Agárrate fuerte! ¡Voy a salir a buscarte! ¿Verdad, Cory? Porque me está entrando pánico. Sí, amor mío. Ya voy, ya voy. ¡Cory! ¡Cory! ¿Qué, Paul? ¿Qué? ¡No me abandones! Todo va a salir bien, amor mío. Tú solo agárrate fuerte y trata de calmarte. ¿Trata de calmarme? ¿Cómo, Cory? ¿Cómo trata de calmarme? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Canta, Paul! ¿Cantar? ¡Canta tanto como puedas hasta que yo salga afuera! ¡Prométeme que cantaré!
canción en canto. Shama, 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 shama. Thank you.